amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión viajamos a los Estados Unidos con una película de animales asesinos. Exacto, conejos gigantes que se comen a la gente. Es una película hecha totalmente en serio y veremos muchas caras conocidas de Hollywood, como Stuart Whitman, Janet Leigh, Rory Calhoun... Y se nota que lo intentan, pero... canta. Y además los conejos son... ¡Uy! Porque hoy, desde 1972, llega al canal Random La larga noche de la furia, Night of the Lepus. En genuino Blu-ray rip, y ojo a la traducción, ¿eh? Night of the Lepus, La larga noche de la furia. Impecable. No me enrollo más, dentro vídeo. La película comienza con un mini documental de las invasiones de conejos. Nos ponen el ejemplo de las plagas de Australia, donde ni las vallas son capaces de retenerlos, y que actualmente hay una plaga en los Estados Unidos. En estas que Rory Calhoun vuelve a su casa en caballo y se hostia en un sitio de madrigueras. Los conejitos se le quedan mirando, al tiempo que podemos ver la mano de un señor ahí asomando. Ni se ha quitado el reloj el cabrón. Increíble. Bueno, pues resulta que es un granjero, que está siendo acosado por la plaga. Y le llaman unos científicos para... algo. Es el matrimonio de Stuart Whitman y Janet Leigh. Por si alguien no lo sabe, es la chica de la escena de la ducha de psicosis. Y acompañados de su hija, van a la granja de Rory para ayudar. Unas imágenes de archivo... que ni se notan. Y bueno, pues se ponen al día. Bla bla bla, un vecino criaba conejos y se escaparon, bla bla bla, está nevando en Texas... Pero yo soy muy fan del señor con bigote del fondo, que está ahí sin entender nada. En Australia usan venenos, pero yo voy a crear un virus para conejos usando ADN de murciélago. Dejad el ADN de murciélago en paz, que luego pasa lo que pasa. Estos me los llevo para casa, que son gratis. Y ya en el laboratorio pues hacen sus experimentos. ¿Qué le pasa, mami? Bueno, intentamos hacer que él se parezca más a ella y ella se parezca más a él. ¿Qué? Este me lo haré al ajillo. Vamos a pincharles cosas. No, mamá, no le pinches nada a ese, que es mi favorito. No, tranquila, si esto le cura. Así que mientras el padre se pone a hablar por teléfono, la niña se pone a cambiar los conejos de jaulas, cambiando los que están pinchados por los que no. ¿Qué haces? Eres una malnacida. A todo esto que los padres están sentados ahí delante y no se dan cuenta del cambiazo. ¡Maravilloso! Papá, me prometiste un conejo gratis. Y por supuesto pilla a uno de los infectados. Mientras siguen cogiendo bichos con un tacto impecable, pues los niños la lían. Échalo de aquí o no seré tu amigo. ¡No lo haré! ¡Suéltalo! ¡Adiós, pringaos! Y a la niña se la sopla. En fin. Mientras todo esto pasa, se reúnen todos los granjeros para prender fuego a unas tierras. Y vemos a este cabrón que no está haciendo nada. Ojo al plan. Echan un montón de gasolina en el camino este, le prenden fuego y gracias a eso supuestamente los conejos no pasarán hacia los cultivos. Se ve que por ahí no pueden pasar. Vaya plan de mierda, inútil y sin fisuras. Lo pondremos en la lista a continuación de estúpido. ¡Corred! Oh, mirad, una huella gigante que ha hecho alguien con la mano. Pues pesará 60 kilos este bicho. Los niños entonces se van a ver a un vinero random. No hay nadie... No hay nadie... ¡Oh! ¡Hay huellas gigantes! La niña entonces entra sola a la oscuridad, y no tardará en encontrar al minero muerto y a unos gigantes seres que la observan. Sin que se sepa cómo, los niños escapan, y le cuentan a los padres lo que ha pasado, y por algún motivo les creen. Un camionero random hace un alto en el camino, cuando oye unos extraños ruidos. ¡Que abra! ¡Que abra! ¿Quién ha gritado? ¿El conejo o el señor? Es un misterio. Muy misterioso. Al día siguiente el sheriff encuentra todo el destrozo y damos por sentado que los conejos gigantes han entrado por esa puerta, ya que está vacío. Y también encuentra los pedacitos del camionero. Resulta que los conejos ahora son carnívoros. Por toda la ciudad empiezan a aparecer cadáveres, así que los científicos tienen un plan. Ir a la mina, con unos cuantos gañanes cargados de dinamita. ¡Mira qué agujero hay aquí! Pero antes de hacer nada, entran para investigar, mientras algo les observa. Entonces llegan al centro donde hay cientos de conejos... ¡Oh, Dios, qué terror! ¡Corred que os pillan!
Comienza entonces una persecución de un terror inimaginable. ¡Pelea! ¡Dale fuerte! ¡Voy a echar un pirili! ¡Vale! Entonces un conejito brota del suelo. Salta encima de este, que si una pezuña de peluche en la cara... ¡Muere! ¡Muere! El hombre sufre, el conejo con tomate, la chica dispara... ¡Creo que es hora de irse! Y la chica falla por segunda vez. ¡Ojo, que no le ha dado a un bicho gigante desde ahí, eh! ¿Quién ha dicho que el tamaño no importa? Estos mientras siguen huyendo. ¡Ay, es que qué ternura dan! ¿Nos dan ganas de acariciarlos? Y cuando finalmente escapan... ¡Pum! ¡Y a la mierda! ¡Hala! ¡Todos muertos! ¡Hemos ganado! Pero, lógicamente, no han muerto todos. Bueno, técnicamente parece que no ha muerto ninguno. Así que tras enseñarnos unas cuantas papadas, les veremos salir a la calle... Y la proporción es un poco... Pero bueno, eso a los caballos les da igual, y se ponen muy nerviosos. Total, que vienen miles de conejos más. Se ve que se multiplican parpadeando, porque ya me dirás tú. Aunque yo soy muy fan de la maqueta del depósito de agua que han puesto ahí para que parezcan gigantes. La del charquito para que parezca un lago también. Los caballos nerviosos revientan la valla y se escapan, porque claro, son caballos pero no idiotas. Mientras son perseguidos por los conejos. Podemos ver que en el plano de los conejos es de noche, pero en el plano de los caballos es de día. ¡Cuadrarlo bien! ¡Bah! ¿Para qué? Los conejos se preparan... ¡Morid, caballos! ¡Morid! ¡No! ¿Por qué? Ojo al muñeco de peluche que le han puesto al caballo, ¿eh? Este sale corriendo... ¡Hala, que os jodan! Y enseguida empiezan a perseguirlo los conejos. ¡Ojo al plano del espejo, eh! Por ir mirando hacia atrás se estampa. Los bichos ya alcanzan... Es la hora de morir... un poco. Y ¡hala! ¡Muerto! ¡Ojo al croma de este conejito, eh! ¡Qué maravilla! Los protagonistas entonces se encierran en el sótano. Los conejos rodean la casa... Y pasa esto. Estupendo, pero a la puerta no le ha salido ningún bujero. Mientras, estos cabrones se meten en la cocina y se comen todo. La pezuña de disfraz de Yeti que aparece... Y como disparan mucho, pues los conejos escapan. Y ahora vamos a ver un montaje musical con conejos haciendo cosas. Los conejos están fuera de control y la policía está saturada, así que trazan un plan. Lo que necesitamos es una valla de unos 15 kilómetros de largo y 6 metros de alto. Como es imposible hacerlo en una noche, hacen una cosa parecida. Con la ayuda del ejército, ten cuidado que te caes, electrifican las vías del tren. Y con la ayuda de civiles... Señoras y señores, atención. Una manada de conejos asesinos se dirige hacia aquí y necesitamos ayuda. Por favor, mantengan la calma y cooperen con la policía. ¿Me han entendido? ¡Sin fisuras! Pues hacen un muro de coches por el que supuestamente los conejos no pasarán. La mujer y la niña, como son idiotas, se van solas. ¡Oh! ¿Y ese ruido? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Que vienen! ¡Que vienen! Así que enciende una bengala... A ver, sé que es un peluche, pero... ¡Ey, qué repelús! Y casualmente la salva un helicóptero. Entonces usan unas vacas de cebo, y otra vez los planos de los conejos son de noche y los de las vacas de día. Pero bueno, da igual. Pues gracias a esto logran atraer a los bichos hacia las barricadas. Y tras un montón de planos de conejitos correteando por maquetas, pues caen en la trampa y van directos hacia las vías del tren. Disparos, lanzallamas, conejos muertos... En la huida empiezan a pisar las vías electrificadas. Y entre los calambres y más disparos...
¡Hala! Todos muertos. La película entonces termina con los niños pisando los sembrados. Y podemos ver que, ¡oh, sorpresa!, sigue habiendo conejos ahí. Han matado a los grandes, pero los pequeñitos os joderán las cosechas. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí La Noche de la Furia, Night of the Lepus. ¿Qué os ha parecido semejante genialidad? Lo que os decía, la película está hecha con toda la intención, pero entre la falta de tecnología y la falta de presupuesto, la parte conejil canta bastante. Y es que encima han utilizado conejos domésticos, que lejos de dar miedo, es que solo dan ganas de abrazarlos. Pero bueno, lo intentan, así que aunque solo sea por el mérito de hacer las maquetas en proporción y un montaje bastante apañado, bueno, pues yo os recomendaría echarle un ojo. Bueno, pues yo me voy a pedirle ayuda a la gente con un megáfono, que en España somos mucho de ayudar, y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas, así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!